Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Disculpen buenas la demora, tardes, pero no abrían el Zoom en la facultad. De modo que no tenía la posibilidad de entrar. Y allí la demora, tuve que hablar por teléfono para que nos abrieran, porque no había manera de que yo pudiera habilitar la clase. Bueno, ¿cómo van con esa cursada? ¿Están teniendo clases habitualmente? ¿Las van llevando bien? ¿Van entendiendo la materia? ¿O hay alguna pata floja? Creo que vengo, por mi parte hablo bastante bien con la materia. Es sentarse, más que nada, a leer. Sí, hay que leer mucho. Y hay que leer no tanto de los apuntes, hay que leer más de los libros, porque los libros, si bien son un poco más extendidos, explican mejor las cosas, no son tan telegrama, entonces uno, más que memorizar, puede ir razonando en la medida que va entendiendo. Es mucho más fácil que uno pueda, o la actividad cognoscitiva, para hablar con propiedad, frente a un tratado o a un autor que explica y que desarrolla el tema, etcétera, que de un apunte con un telegrama, que tenemos que memorizar hasta las comas. Entonces no nos sirve. O no nos sirven tampoco esos códigos comentados tan reducidos, ¿no?, que tienen 5 renglones de comentario. Bueno, en la clase pasada... Profesor, lo interrumpo un segundo. ¿Usted va a dar la unidad 15 de defensa de la posición de la tenencia, por casualidad? Le pregunto. Porque... Si quieren que la dé, la voy a dar. Yo les comento... Porque nos queda solamente la semana que viene de clase, me parece. Bueno, no sé quién está dando posesión en cada comisión. Sé que, por ejemplo, en la 2 y la 3 está la doctora Villanustre, que no sé si la dio posesión, si la desarrolló en su totalidad. Está dando posesión. Defensa. ¿Cómo? De la posesión de la unidad 15. Está dando posesión, pero todavía no vimos las defensas. Las defensas posesorias. En la comisión 1 no sé quién está dando posesión, probablemente sea la doctora Frontini, y en la comisión 4 imagino que debe ser el doctor Politis o la doctora Otamendi. Pero si ustedes, bueno, eso lo tienen que consultar con las personas que estén desarrollando el tema. Normalmente es un tema que doy yo, lo mismo que posesión, pero en esta oportunidad ensayamos otra metodología para ir rotando un poco y que la cosa no sea tan aburrida. Y sobre todo porque ustedes cuentan en el campus con las clases que fuimos dando en los cuatrimestres pasados. De modo que si ustedes buscan mi clase de defensas posesorias, la van a encontrar. Es siempre en el primer bimestre. La incorporación de esta unidad al primer bimestre, digamos, a la primera parte, es porque en realidad siempre la defensa posesoria estuvo a continuación de el tema posesión, tenencia, relaciones de poder, o como ustedes lo quieran llamar. Sucede que el nuevo código, por una cuestión de metodología legislativa, llevó las defensas posesorias junto a las defensas petitorias la parte final de donde trata los derechos reales. De tal modo que
cuando hicimos el programa, para respetar de alguna manera el orden que lleva el código, pusimos las defensas posesorias allá atrás. Pero en realidad es mucho más didáctico, mucho más pedagógico, le diría, ambas cosas, poder ver las defensas posesorias inmediatamente después que vemos posesión. Porque si no, además de tener los conceptos frescos, además de manejar ciertos paradigmas que son propios de ese tema, si de alguna manera lo llevamos a ustedes a ver eso en la segunda parte, tenemos que estar permanentemente repasando muchos de los aspectos de la teoría posesoria para poder conectarlos con esa parte de la asignatura, de la materia. Así que por una cuestión metodológica, la tenemos que desarrollar o la desarrollamos. Es conveniente desarrollarla ahora y que integre la evaluación del primer bimestre. Ahora me acordé, no recuerdo ahora el nombre de quién era la alumna, me parece que era una chica. Perdonen, pero estoy en sucesión, vengo con un Zoom detrás del otro, así que necesito tomar un café. Que me hizo una pregunta por el campus, por la comunicación que hay en el campus, en donde me dio la sensación de que no comprendió muy bien aquel esquema que vimos en la parte final de la clase y que tenía que ver con la cuestión de la publicidad posesoria y la publicidad registral cuando estas no coinciden. Es decir, cuando hay una suerte de colisión entre lo que manifiesta el registro en sus constancias y lo que exterioriza la realidad posesoria. Yo les decía que en aquel momento que desde hace mucho tiempo ya, 40 años, no es nada, en el año 1981, en las octavas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, se trató este tema, entre otros. Y la doctrina concluyó en aquel momento que cuando colisionaban la publicidad posesoria y la publicidad registral, para establecer quién tiene la preferencia en esa puja, se decía que la tiene la primera en el tiempo, la primera que se manifiesta en el tiempo, siempre que fuere de buena fe respecto de la otra. De modo tal que, para graficarlo, yo les puse un ejemplo que tenía que ver con alguien que había adquirido la posesión y alguien que había adquirido un derecho real de hipoteca, que justamente es el que no se ejerce por la posesión. De modo que la situación posesoria se publicitaba en el ámbito fáctico, en los hechos, mientras que el derecho real o la hipoteca se manifestaba en el ámbito registral. Y las realidades eran diferentes porque el acreedor hipotecario, es decir, el titular del derecho real de hipoteca, las había adquirido su derecho justamente de la persona que figuraba en el registro, no podía ser de otra manera, que figuraba como propietaria. Pero
Sucede que esa misma persona, en algún momento, antes o después, le entregó la posesión al actual poseedor, haciéndole tradición de la costa. Obviamente que esa entrega de la posesión no podía tener lugar mediando un instrumento inscribible, porque si así lo fuera, esa escritura pública se ha colisionado en el plano registral con la inscripción de la hipoteca. Las dos, si bien emanadas de la misma persona, pero si, por ejemplo, primero fue una compraventa inmobiliaria, después ya no se va a poder constituir la hipoteca. Y si se constituyó la hipoteca, bueno, y después se vendió, manifiestamente quien compró debió conocer la existencia de una hipoteca inscripta con antelación. Entonces, para explicar un poquito o darle fuerza también a la publicidad posesoria, yo les puse el ejemplo de alguien que había adquirido la posesión en virtud o mediando un boleto de compraventa inmobiliaria y que en virtud de ese boleto le fue entregada la cosa, es decir, hubo tradición. En ese caso, no hay dominio en el poseedor, porque el boleto de compraventa no es título suficiente. El contrato expresado en un instrumento privado incluso está cuestionado como título suficiente en sentido sustancial, porque hay autores que consideran que no se trata de una verdadera compraventa, que se trata de una promesa, se trata de un contrato innominado en el cual las partes se obligaron a otorgar la compraventa definitiva. Es decir, hay un sinnúmero de teorías. Entre ellas también, como nos recordara el doctor Santos y Fuentes, está la que considera que se trata de una verdadera compraventa, contrato consensual, a la que le falta el instrumento, la parte instrumental, que es la escritura pública. Lo cierto es que haya o no contrato de compraventa, por sí solo no transmite el dominio, no es título suficiente desde el punto de vista formal si le falta la escritura pública. Y sabemos todos, según hemos visto, que título suficiente es el contrato o el acto que tiene por finalidad transmitir la propiedad, pero cumpliendo con las solemnidades que la ley establece. Así por lo menos lo establecía, hemos visto el código, lo vamos a leer nuevamente para que las palabras no nos dejen mentir. Artículo 1892. La adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modos suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. En este caso, la compraventa sustancialmente es idónea para transmitir la propiedad. Emerge de su propia naturaleza el carácter de contrato traslativo, pero le falta la formalidad, con lo cual el título es insuficiente. Si no hay título suficiente que le sirva de causa al modo, el modo no transmite la propiedad. Hay traspaso posesorio, pero no hay propiedad. No hay dominio, digamos. No hay derecho real. Eso era lo que me preguntaba justamente esa alumna que yo quiero aclarar, porque en virtud de un boleto de compraventa no se adquiere el dominio. Podrá servirnos como plataforma en algún momento,
a través de otros mecanismos, pero no se adquiere el dominio, no es título suficiente. Ahí la publicidad posesoria colisionaba con la registral justamente porque el título que tenía el poseedor no tenía manera de acceder al registro. Y el derecho del acreedor hipotecario, al no exteriorizarse ni ejercerse por la posesión, entonces es como que cada situación jurídica va por un carril diferente, que se exterioriza o se publicita por un carril diferente, pero que en algún momento van a colisionar cuando se trate de establecer cuál de los dos tiene la preferencia. Y la preferencia la va a tener el primero en el tiempo, siempre que fuere de buena fe respecto del otro. El banco que dio el crédito y que tomó el inmueble en garantía no constató que había un poseedor anterior en el inmueble y que quien le estaba ofreciendo el inmueble en garantía que finalmente tomó no era poseedor. Hay culpa. Por lo tanto, no hay buena fe. Hay omisión de las diligencias necesarias atendiendo a las circunstancias de a la naturaleza de la obligación, a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Vamos para el otro lado. Si fue el poseedor el que compró y no verificó que había una hipoteca ya registrada, o que tomó la posesión y no constató que había una hipoteca que ya estaba registrada, la culpa es de este. Por lo tanto, no puede invocar buena fe. Hay también una omisión en la medida que ni siquiera consultó el registro. Compró una cosa que no sabía, cuyo estado de dominio ignoraba. No sabía que estaba grabada con una hipoteca. No podía saberlo, por otra parte, si no había un pedido de certificado o de informe al registro de la propiedad. Entonces, ese fue el ejemplo. Y vuelvo a aclararlo porque si hablamos de algo en una clase y quedó una pata floja, no me gusta que eso quede ahí entre las perdidas, ¿no es cierto? Bueno, ¿lo entendieron esto finalmente? ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda, pregúntenme que yo no me ofendo. Yo estoy para eso. Profesor, la clase anterior había dado una definición para entender la oponibilidad. Puede ser que nos había dicho que para entender la oponibilidad contra todos tenemos que apoyarnos en la eficacia, en la plenitud del derecho. O sea, tiene que ser eficaz en su plenitud. Hay una teoría que es la teoría de la eficacia o de la ineficacia de los actos jurídicos. Dentro de la ineficacia hay como dos sectores. Un derecho puede ser ineficaz porque es inválido. La invalidez, en el caso concreto, la nulidad, además de fulminar el acto anulado, que se anula, lo priva de sus efectos. En principio lo priva de sus efectos. Esa es una categoría de la ineficacia, la nulidad, la invalidez. Otra categoría de la ineficacia es la inoponibilidad o la oponibilidad, en este caso la inoponibilidad. La inoponibilidad no afecta, no apunta al acto como tal. El acto puede ser válido. Lo que sí apunta es a los efectos del acto. Lo priva de determinados efectos. Entonces, por ejemplo, el caso más emblemático es el de los contratos.
Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a las partes y a sus sucesores quienes se transmitiesen. Por ahí aparece un tercero, por ejemplo, el fiador en una locación. Ese señor fiador integra el acto. Es un tercero, pero de alguna manera se hace parte accesoria del acto o del contrato. Pero el contrato no proyecta sus efectos respecto de otros terceros. Por ejemplo, acreedores de alguna de las dos partes. Es decir, que un acto puede ser válido y puede ser inoponible en la medida que sus efectos se circunscriben a una relación relativa a pocas personas. Pero también puede darse el caso inverso. Puede haber un acto que es inválido y que no obstante su invalidez puede producir efectos respecto de terceros que confían en la apariencia de un acto válido. Como puede suceder, por ejemplo, con un contrato otorgado por un heredero aparente. La figura del heredero aparente, que ustedes no conocen todavía acabadamente, aparece cuando hay una persona que es o bien heredero forzoso y así lo acredita, o bien ha sido puesto en posesión de la herencia por el juez de la sucesión. Y entonces dispone de los bienes, a lo mejor él mismo ignorando que hay otro heredero, y mucho más ignora el que contrata con él, creyendo que es el único heredero, y resulta que había otro, a la vuelta de la esquina. Entonces, en realidad, ese contrato que está celebrando el heredero aparente con el tercero adquirente no sería válido, porque estaría vendiendo una parte ajena, una parte al menos parcialmente ajena, como es la del otro heredero que todavía no apareció, pero que en algún momento va a aparecer, se va a descubrir que había otro heredero. Bueno, el comprador no lo sabe, de modo tal que confía en la apariencia de un acto válido. En ese caso, si obra de buena fe, la ley lo protege. Y esa compraventa, que a lo mejor no sería válida, hay que ver si esa es la categoría, pero produciría igualmente efectos jurídicos en esta relación, precisamente para sostener la buena fe del adquirente. Esto ustedes, no sé si lo vieron así, pero lo tienen que conocer de parte general y también de la parte general de los contratos. La teoría general de los actos jurídicos, la eficacia, ineficacia, bueno. Pero acá, en esta materia, lo volvemos a ver. ¿Esa era la pregunta? Sí, profesor. Vamos a seguir con esto. Vamos a seguir. No es. Hoy yo quería continuar porque a pesar de que hablamos de que de la publicidad posesoria, de la publicidad registrada, de la tradición, del modo suficiente, etcétera, 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 todavía no conocemos bien el cómo funciona nuestro sistema. Incluso el programa nos pide una suerte de comparación con otros sistemas, fundamentalmente con el sistema alemán de enajenación.
creo que está ahí en el programa, no sé si lo tienen a la vista. Entonces, para explicarles esto, y para que ustedes conozcan bien el sistema, tenemos que volver a Roma. Un poco a modo de repaso, para que veamos de dónde nos viene y de dónde les viene a los alemanes eso. Vimos que en Roma, cuando ya a partir del periodo clásico la tradición empieza a sustituir las formas primitivas que eran la mancipatio y la injure quesio, eran, como dijo un autor español, Puig Peña, esas formas eran formas romanas o modo romano de transmitir cosas romanas entre romanos. Nada más. Era un derecho muy pequeño que era el derecho civil. Obviamente que ese derecho civil después se fue extendiendo. En ese mientras tanto, vimos que aparece la tradición y que después con el tiempo empieza a cobrar carta de ciudadanía y se generaliza. Formalmente es adoptada recién en el derecho justinianeo, pero de hecho dicen los romanistas que a partir de la época clásica la tradición fue el modo por excelencia. Bueno, ahora que nos ubicamos, nos vamos a encontrar o a recordar que había como dos posturas acerca del el papel que jugaba la tradición y cuáles eran sus requisitos. Por un lado, había un sector que sostenía que la tradición por sí misma era válida para transmitir la propiedad, que era como autosuficiente, que no importaba en realidad por qué se entregaba la cosa, sino que bastaba que la cosa fuera entregada para que la misma tuviera efectos traslativos. Es más, si existía una causa, un contrato antecedente, poco importaba si este contrato era válido o no. La tradición justificaba por sí misma la transmisión. Otro sector sostenía que la tradición, para ser traslativa del dominio, necesitaba de una justa causa, es decir, una causa justa, una causa lícita, un acto antecedente que le sirviera de fuente. Yo les expliqué que esto tenía como un dejo aristotélico, en donde aparecen la causa mediata o remota, el contrato, la justa causa, y la causa próxima o inmediata, que era la tradición. Pero ambas causas se correlacionaban, se enlazaban de manera indisoluble. Se vinculaban la una con la otra. El contrato... Sí. Tengo una consulta. Sobre estos temas de tanta historia, que a veces en los manuales no están explicados, ¿dónde se puede sacar información como para tenerlo claro o conceptualizarlo mejor? Me surgió esa duda. Miren, esa consulta. O tienen que consultar, qué sé yo, el derecho romano, Arangio Ruiz, Caramé Ferro y tantos otros autores, o tienen que ir a libros más hondos, más profundos, pero esto es, esta secuencia de la que yo hablo, eso está en algunos tratadistas, Peña Guzmán, Peña Guzmán era profesor de romano también, pero me basta con que ustedes me entiendan,
si me siguen me van a entender. Después hay muchos autores clásicos que hablan de esta relación. Pero lo que yo quería era que ustedes vieran que había como dos posturas, como dos criterios. El primer criterio de que la tradición se bastaba a sí misma en el ámbito de los llamados jurisconsultos clásicos era representada por la postura de Gallus, que escribió Las Institutas de Gallus, de Gallo. Y otro autor que está muy citado en Las Institutas, pero de Justiniano, era Paulo. Yo a veces cargándolos en algunas clases les hablo de una vieja delantera de juristas clásicos que era Gallo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Esos cinco juristas tuvieron en la época clásica lo que se llamaba el jus publici respondendi, es decir, la facultad de poder responder ante el pueblo o algunos integrantes en el foro, en una plaza, las consultas jurídicas que les hicieran. Bueno, Gallo era el representante de esa tradición autónoma, esa tradición que se bastaba a sí misma. Paulo era el representante, por así decirlo, de esa postura que decía que la tradición, para ser traslativa de dominio, para tener suficiencia traslativa, necesariamente debía apoyarse en una justa causa. Esto quedó muy como consagrado en el digesto, en el corpus juris de Justiniano, pero, según vamos a ver, estas dos posturas luego van a recorrer carriles distintos. Para colmo, que la tradición también experimenta dos formas de llevarse a cabo o de cumplimentarse. Según vimos en la clase pasada, y acepta así nuestro Código Civil y Comercial, como antes lo hacía el Código de Vélez Sarsfield, la tradición debe ser cumplimentada por actos materiales de modo tal que exista un verdadero desplazamiento de la cosa del tradens a la sipiens. Este desplazamiento posibilita no solo la toma de la posesión por el adquirente, también el comienzo de la publicidad del derecho real que acaba de nacer, publicidad posesoria. Por eso la tradición, por eso la entrega, por eso el cambio de manos. Pero con el tiempo también vimos que esa entrega material en el derecho romano comenzó a experimentar un sinnúmero de excepciones que en su conjunto llevaron a los juristas, sobre todo a los posteriores, a los que comentaban el derecho romano, a hablar de un periodo de la espiritualización de la tradición como para demostrar cierto antagonismo o cierta diferencia con aquella tradición material del periodo clásico. Entonces tenemos, por un lado, desde el punto de vista teórico, dos posturas. Si la tradición se bastaba a sí misma y no necesitaba de ningún acto o de ninguna causa antecedente, o si para que la tradición sea traslativa necesitaba de una justa causa, es decir, de una causa que le sirviera de fuente, porque además esa justa causa debería tener idoneidad para constituir un derecho real. No es lo mismo una compraventa, que es un contrato que tiene por finalidad transmitir el dominio de las cosas a cambio de un precio, que una locación en la que, si bien hay desplazamiento de la cosa, lo que se transmite no es un derecho real, sino que importa una mera concesión de uso y goce personal. Entonces, la locación no tiene eficacia traslativa del derecho real. No es título suficiente. Muy bien.
de esa doble dicotomía, valga la redundancia, nos encontramos con que nuestra legislación toma la tradición material, por un lado, del periodo clásico, y toma también la tradición causada, es decir, aquella justa causa de Paulo es el título suficiente del Código Civil de Vélez Arfien, en el artículo 2602, cuya cita abajo no es ni más ni menos que un párrafo del digesto que justamente se corresponde con la teoría de Paulo, la postura de Paulo. Y que ahora receptó también o consagró nuestro código. De modo que nuestro sistema, aclarado este punto, vendría a tener, tal como lo vimos, si le agregamos la registración en el ámbito inmobiliario, vendría a tener como tres eslabones. Yo no tengo acá un esquema, háganselo ustedes, yo se los voy dictando mentalmente. No me pidan que les haga un PowerPoint, porque apenas sé entrar en la computadora. Así que, si me piden que les haga un PowerPoint, puedo llegar a demorar bastante. Y necesito un cuerpo de asesores para eso. Así que yo les voy a dar las indicaciones para que ustedes mismos lo elaboren, el esquema, que va a ser mejor todavía, porque al hacerlo es como que van pensando. Nuestro sistema de transmisión. Título suficiente. Primer eslabón. No nos olvidemos que cuando hablamos de título suficiente, dos flechitas chiquititas, nos referimos a la suficiencia sustancial y a la suficiencia formal. La suficiencia sustancial es el contrato como tal, es la causa. Es el contrato traslativo. Y la suficiencia formal es el instrumento. Aclarado ello, ahí tenemos completo el primer eslabón que debe cumplirse para que empiece esa suerte de cadena que va a terminar en la transmisión del derecho real y su adquisición por otra persona. El segundo eslabón es el modo suficiente. Que no es otro que la tradición. Ese modo, en nuestro sistema, se manifiesta a través de actos materiales que importan el verdadero desplazamiento de la cosa del tradens a la sipiens, del enajenante al adquirente. Cumplido título y modo suficientes, ahí se adquiere el derecho real. Pero como el derecho real, por su naturaleza, produce o genera efectos erga omnes, porque es absoluto, requiere de su publicidad. Esa publicidad, en el caso de la transmisión de inmuebles, es doble. Por un lado, está la publicidad posesoria que nace con la tradición, con la entrega. Nace en cabeza del adquirente.
y comienza a exteriorizarse de manera pública, pacífica, continua, y este poseedor, como tal, se comporta como dueño. Pero, como decíamos antes, como este derecho real que se acaba de adquirir debe tener eficacia erga omnes, esa adquisición o transmisión debe publicitarse registralmente, es decir, a través de los registros inmobiliarios. Pero los registros inmobiliarios, nuestros registros inmobiliarios, después lo van a estudiar con mayor profundidad, no inscriben derechos reales. Inscriben instrumentos, contratos. Eso es lo que inscriben. De modo que, como la tradición no se exterioriza a través de un título, de un documento inscribible, sino que se da en el campo de los hechos, con el desplazamiento de la cosa, el desplazamiento físico de la cosa, la tradición se da o se cumple extrarregistralmente, es decir, fuera del registro. Lo que el registro publicita, porque tomó razón de ello, lo escribió, es el título que le sirvió de causa a esa transmisión. Es aquel contrato, o mejor dicho, el instrumento portante del contrato. Eso es lo que entra al registro. Quiere decir que el registro publicita el título y la tradición es la que da lugar a la publicidad posesoria, de modo tal que la publicidad posesoria está exteriorizando un derecho real nacido del modo. Por eso hay dos dimensiones de la publicidad. ¿Lo entienden ahora mejor? Doctor, sí, creo que se entendió. ¿Se entendió? ¿Eh? ¿Se entendió? Sí, me parece que se entiende la publicidad bien. Registral que hace que hace en este caso la inscripción, por ejemplo, vamos a poner un inmueble, y la tradición que se genera al momento materialmente de la entrega de la cosa, que es la de completa, el acto material. Que nace la publicidad posesoria. Bueno. Exacto. Ahora bien, el derecho real nació extrarregistralmente, es decir, fuera del registro. Esto quiere decir que si el registro inscribió el título, pero la tradición no se cumplió, el registro puede estar publicitando un instrumento que en teoría dio lugar a la modificación del asiento registral para que aparezca un nuevo titular de esa cosa en el registro, y a lo mejor la tradición todavía no se cumplió, por lo tanto no hay derecho real. Pero además, si ustedes lo quieren ver todavía más complicado, puede suceder que ese título que se inscribió adolezca de vicios que eventualmente pueden llegar a invalidar el acto. Si son manifiestos, el propio registrador los va a rechazar, pero si se trata de vicios ocultos, el registrador solo analiza el cumplimiento de las formas extrínsecas. Si ese título, para hablar en criollo,
es inscripto porque se le escapó al registrador, no lo pudo saber, no lo vio, que adolece de vicios, la inscripción de ese título no mejora su condición jurídica. Sigue adoleciendo de vicios, aún inscripto y aún siendo materia de publicidad, registrado. Por eso, recuerden, el artículo 4 de la ley 17.801, que es la ley de registros inmobiliario y de publicidad, dice que la inscripción del título no convalida los vicios ni subsana los defectos del mismo. Esto equivale a decir que el registro puede estar publicitando un título de un derecho real. O bien que no nació, porque no se cumplió con la tradición, es decir, no hubo modo, o bien que habiéndose cumplido la tradición, el título adolece de vicios que no se sanearon por el hecho de la inscripción. ¿Esto hasta ahora lo entienden? Sí, bien clarito, sí, sí. Bueno. Como vemos, para repasar, esquema, tres eslabones. Primer eslabón, título. En sentido sustancial o formal. ¿Qué? Causa mediata, si ustedes quieren. Segundo eslabón, modo, la tradición. Que debe ser material y que se cumple extrarregistralmente, fuera del registro. Pero también puede ser la inscripción registral en el modo, ¿no? Cuando es constitutivo. ¿Cómo? Que el modo puede ser la inscripción registral también, ¿no? Cuando es constitutiva. Cuando es constitutiva, por ejemplo, con los automotores. Pero claro, estamos hablando ahora del ámbito inmobiliario. Ah, ok, solo inmobiliario. Estamos hablando del ámbito inmobiliario, nada más. Y el tercer eslabón es la inscripción. No obstante, el derecho real, como estamos hablando de transmisión de inmuebles y adquisición de inmuebles y de constitución de derechos reales sobre inmuebles, el derecho real nació cuando se cumplió el título y el modo. ¿Sí? No con la inscripción, porque la inscripción es al solo efecto de la publicidad a terceros. ¿Sí? ¿Esto lo entienden? Sí. Bueno, ahora vamos a comparar este sistema con el sistema alemán, que aparentemente es tan complicado. Porque nosotros que somos latinos, le escapamos a algunas cuestiones ciertamente drásticas. El sistema alemán es el llamado sistema prusiano, el llamado sistema del libro inmobiliario. Ustedes me preguntan si tiene algo que ver con el derecho romano, yo les tengo que decir que sí. No absolutamente, porque el derecho alemán tiene instituciones propias que también le vienen desde hace mucho tiempo. Pero no nos olvidemos que Alemania en algún momento fue territorio del Imperio Romano, por lo menos una gran parte. Existían verdaderos asentamientos romanos en el territorio alemán, que derivaron incluso en la existencia de ciudades enteras. Por ejemplo, la ciudad de Colonia nació de un asentamiento romano.
los romanos tenían la virtud de que cuando conquistaban a un territorio y sometían al pueblo que lo habitaba, lo incorporaban al imperio y después lo protegían. En algunos casos, por ejemplo, Hispania, que era una provincia romana, la palabra provincia viene de provinci, te vencí y ahora me pertenece y ahora me perteneces, pero yo te protejo. Y como te protejo, vos me tenés que pagar los tributos, trabajar en la tierra y tenés que sembrar para alimentar mis legiones. Pero esas legiones van a incorporar a tus hijos, que van a ser romanos y van a formar parte de las legiones del imperio. Ese era el sistema. Muchos romanos se quedaron en los lugares de los asentamientos y procrearon con uniones con alemanas o con germanas rubias y de ojos celestes, y nacieron hijos altos y rubios y de ojos celestes, muchos de ellos, con ir al norte de Italia se van a dar cuenta, y bueno, ahí, perdónenme, que me están llamando y me olvidé de apagar. Bueno, quiere decir que el derecho romano de alguna manera influyó luego en el derecho germano, tanto es así que luego cuando cae el Imperio Romano de Occidente por la invasión de los pueblos llamados bárbaros, se ha dicho que el pueblo de los vencidos venció a los vencedores, porque los bárbaros o los pueblos germanos incorporaron el derecho romano, lo tomaron como propio y hasta lo adaptaron. Por eso existieron leyes romano-bárbaras como la Lex Romana Burgundiorum de los burgundios, la Lex Romana Visigotorum de los visigodos, el breviario de Alarico, etcétera, etcétera. Son todas expresiones de leyes o cuerpos romano-bárbaros que llevaron adelante esa incorporación del derecho por parte de los pueblos invasores. Tanto es así que cuando, por ejemplo, Savigny, al que ustedes ya conocerán, elaboró su tratado, por ejemplo, de la posesión, o escribió su obra maravillosa que se llamaba Sistema del Derecho Romano Actual, era el fundador de la Escuela Histórica del Derecho junto con Winchey, y bueno, ¿y cuál era su método? Su método era el histórico. Entonces, para explicar el derecho de la Alemania de su tiempo, él era alemán, estudiaba el derecho romano que regía actualmente en la Alemania de sus tiempos. Todo esto que les trato de comentar es para que entiendan que el sistema inmobiliario del derecho germano de alguna manera incorporó algunos conceptos de la tradición romana. Pero en lugar de tomar como nosotros la tradición causada, es decir, la tradición basada en una justa causa antecedente, ellos tomaron el criterio de que la tradición se bastaba a sí misma y que poco importaba la causa de la que provenía. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en Alemania
no se compra ni se vende para transmitir la propiedad? Sí, sí, por supuesto que se compra y se vende. Franz y Fritz celebran una compraventa como las celebran en Buenos Aires Juan con Pedro o José. Pero allá la compraventa no genera o no se proyecta sobre el derecho real. Es un contrato que genera efectos entre las partes y se circunscribe a ellas. Lo que posibilita la transmisión de la propiedad no es el contrato. Lo que posibilita la transmisión es, según vamos a ver, lo que queda de la tradición conjuntamente con la inscripción. ¿Qué es lo que queda de la tradición romana en el derecho alemán? Queda no solamente que es una tradición abstracta, incausada, sin causa, que no está teñida por el color del contrato que celebraron Franz y Fritz, que está allí, genera efectos entre las partes. Nada más. Si ustedes quieren, en comparación con el otro cuadro, pueden poner el eslabón del contrato, el primer eslabón en el sistema alemán. Lo pueden poner. Pero ese contrato no se proyecta sobre el derecho real. Está ahí. Y nada más. Hay otra diferencia del derecho alemán con el derecho, o nuestro derecho, o nuestro sistema. Y esa otra diferencia radica en que ellos, en lugar de tomar la tradición material y efectiva, como la hemos recetado nosotros en nuestra legislación, esa tradición del derecho romano clásico, ellos tomaron el criterio de que la tradición no era un acto material. Tomaron la versión espiritualizada de la tradición, de manera tal que para ellos la tradición es un acto, un acuerdo, un simple acuerdo de voluntades, meramente formal. Quiere decir que el segundo eslabón de la cadena es este, que es lo que queda de la tradición, y que a diferencia de nuestro sistema, es una tradición incausada, es decir, abstracta, no está teñida por el color del contrato antecedente, está desprendida totalmente del contrato antecedente porque vale por sí misma. Y tampoco es material, es meramente formal, es un acuerdo. ¿Acuerdo para qué? Acuerdo para inscribir. Acuerdo para transmitir. Por eso se lo llama acto abstracto de enajenación. Auflassung. Acto abstracto de enajenación. El segundo eslabón de la cadena, que en realidad es el primero porque del otro se desprendió, es el acto abstracto de enajenación, que es un simple acuerdo para transmitir. Acuerdo meramente formal y abstracto. ¿Lo entienden hasta ahora? Sí, doctor. Le quiero hacer una consulta respecto a eso. Sí. ¿Podría nuestro sistema entonces configurar una situación, por ejemplo, de una inscripción directa sin justo título, sin título suficiente, como podría ser un contrato o no? Pregunta. Bueno, ya vamos a ver que en el.
que en el registro, que el sistema de automotores es bastante semejante a este que estamos describiendo. Sí, pero en el sistema yo me refiero al inmueble que le quería consultar, porque tengo... Y hay algunas propuestas en ese sentido, pero... La idea de haber escuchado, digamos, esa situación suceder en la realidad, en un ámbito cercano, por cuestiones de haber visto que determinada persona a la hora de comprar un inmueble directamente lo inscribe, da la publicidad de la entrega de la cosa, pero no configura un título suficiente. Entonces me queda un eslabón que no sé cómo se... Cómo, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que inscribe? ¿Y qué es lo que inscribe? Es lo que le quería consultar, porque me han pasado de preguntar... No, bueno, por eso, ahora vamos... Déjenme terminar un poquitito, que yo... Gracias, igual, pero... Voy a redondear esto, y después vamos a ver las consecuencias de uno y otro sistema. ¿Eh? ¿Puede ser? Sí, disculpe la molestia, yo porque por ahí le servía, pero no nos adoramos. No, está muy bien, no es ninguna molestia para mí, al contrario. Esto sirve para seguir el hilo de la charla, está muy bien. Bueno, ese acuerdo abstracto para inscribir finalmente deriva en la inscripción. La inscripción, a diferencia de nuestro sistema, es una inscripción constitutiva. El derecho real nace con la inscripción y comienza a publicitarse a partir de ella. Claro que esa registración, además de ser constitutiva, difiere de la nuestra porque tiene un gran principio, que es el llamado principio de la fe pública registral. ¿Qué quiere decir fe pública registral? Quiere decir que el registro se presume pleno o completo y exacto. Estoy empleando un término casi matemático, bien propio del derecho alemán. Exacto. En otras palabras, el registro, el libro alemán, el libro de registro del derecho alemán, publicita en principio lo que constituye la verdad jurídica. O sea que se presume que no hay un título con vicios en nuestro registro. Como nos pasa no les importa nada el título, claro. No existe. Se agota en Franz y Fritz. Si hubo alguna imperfección en el título, hay obligaciones pendientes, hay condiciones o lo que fuere, o plazos o algo, modalidades, que generan acciones, esas acciones son meramente personales, y se circunscriben a la relación jurídica entre las partes. Pero no afecta esto el derecho real. El derecho real nace como consecuencia de ese acuerdo para transmitir o de ese acuerdo para inscribir. Ese acto abstracto de enajenación, en realidad, protege al adquirente. Porque al ser abstracto, al desprenderse del contrato antecedente, lo protege en la medida que impide que lo alcancen los vicios que pueda tener aquel contrato causal. El derecho real solo reconoce, por así decirlo, como antecedente ese acto abstracto, que es abstracto, o sea, que es incausado,
y que consiste nada más que en un acuerdo para transmitir, un acuerdo para inscribir. En el momento que se inscribió el derecho adentro del libro alemán, el libro de registros, es como en el juego del ludo, ya no me pueden comer la ficha. Ya entré. Ya es derecho real. Si hay alguna cuestión concerniente al título, que se arreglen las partes, pero el derecho real, como interesa a toda la sociedad, se manifiesta y nace, se constituye a partir de su ingreso al registro, de su registración. Entonces tenemos que en este plano el acto abstracto protege al adquirente y la fe pública registral protege a los terceros. ¿Por qué el tercero su buena fe la puede ir a buscar al registro en la medida que las constancias del registro se presumen exactas y plenas, de modo que exteriorizan la verdad jurídica? ¿Esto lo entienden? El tercero puede prevalerse de las constancias del registro porque éstas se presumen exactas, se presume la verdad jurídica. Ahí están los tres eslabones. El primero no es en realidad, es un falso eslabón, el contrato. El verdadero primer eslabón es el acto abstracto de enajenación que da lugar a la inscripción que es constitutiva. Ahora volvamos a nuestro sistema. Ustedes dirán, en nuestro sistema se inscribe el título como instrumento, ese es el que entra en el registro de la propiedad. El registrador solo analiza las formas extrínsecas, con lo cual, si hay vicios, no los ve, vicios en el título. El derecho real no nace ni con el título ni con la registración. Nace con la tradición, es decir, con la entrega material y efectiva de la cosa, que se da en el plano de los hechos y no en el plano ni cartular, es decir, no en el instrumento, ni registral, es decir, no en el registro. No se registra la tradición, con lo cual se da en el ámbito extrarregistral. Y encima en el registro, la inscripción no convalida los vicios ni subsana los defectos del título. Entonces ustedes dirán, qué desastre que es nuestro sistema. Y ahí aparece la pregunta del compañero de ustedes. ¿No habrá algunos que proclaman o reclaman un sistema diferente? Voy a responder primero a la última. Sí, desde que se sancionó el código de Belezarfiel hasta ahora, hubo gran cantidad de autores y de proyectos, en ciertos casos, que propugnaron un sistema registral. Es más, voy a tratar de ser infidente con ustedes, pero deben saberlo, en el proyecto originario de este Código Civil y Comercial que nos rige, la transmisión era a través de la inscripción constitutiva, y eso fue dejado de lado por los autores. Ahora vamos a ver por qué. Para contestar la otra pregunta, vamos a tratar de analizar cómo opera nuestro sistema, que tiene una doble publicidad, la publicidad posesoria y la registral.
Yo les pregunto a ustedes con sinceridad, ¿ustedes se imaginan que nuestro sistema dijera que los registros inmobiliarios expresan la verdad jurídica? ¿Estarían seguros de sus bienes si en lugar de tener una escritura inscripta y la posesión, tuvieran nada más que una constancia de que el título o algo fue inscripto en el registro de la propiedad, y eso sería la verdad jurídica? Porque, a ver, el sistema de los automotores, los registros de los automotores, son muchísimo más pequeños y menos abarcadores que un registro de la propiedad. El registro inmobiliario de la provincia de Buenos Aires comprende todos los inmuebles de la provincia de Buenos Aires. Todos. Y así en cada provincia. En algunas provincias hay una división de circunscripciones del registro, media provincia para un lado, media provincia para el otro. Pero en general es así. En el año 89, en San Juan, Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, discutimos esto. Y cuando el cierto sector, encabezado por juristas cordobeses, lo recuerdo, el doctor Mundet, etc., propugnaba la inscripción registral como modo constitutivo y de saneamiento, etcétera, etcétera, alguien preguntó, ¿y las mercedes reales? ¿Qué hacemos con las mercedes reales? ¿Saben ustedes lo que son las mercedes reales? A ver, nosotros tenemos instituciones o tuvimos instituciones que nos vienen de antes. Algunas nos vienen de Roma y otras nos vienen más cerca de España. Estos territorios en algún momento pertenecieron a la corona española, que primero los conquistaron y luego los colonizaron. Por lo tanto, cuando colonizaron estas tierras, los españoles trasplantaron su legislación a estos territorios para que rigieran. Así las partidas, las leyes de toro, la recopilación de las leyes de España, la novísima recopilación de las leyes de España, etc. Y en ellas estaban las llamadas mercedes reales, que también en tiempos de la invasión mora, árabe, España sufrió 7 siglos de invasión de los árabes, existían y se conocían con el nombre de capitulaciones. Las capitulaciones eran verdaderos contratos que celebraban los reyes con ciertos guerreros, veteranos de guerra, militares, caudillos. El más conocido de todos fue Rodrigo Díaz de Vivar, alias el Cid Campeador. ¿Qué hacían? Contrataban y les decían: recupérame todo lo que pueda de las tierras invadidas y yo te nombro. Te doy títulos, título de adelantado, capitán general, gobernador, si es importante la zona, etcétera, etcétera. Y bueno, vos me
recuperás esas tierras para mí, adelantás la línea de frontera, de ahí el título de adelantado, y yo te recompenso con el botín y con lo que obtengas y con los cargos y títulos honoríficos de los otros. Y así España fue recuperando, o la corona española fue recuperando tierras hasta que finalmente expulsó a los moros. Cuando Colón conquista, descubre América y la conquista, y luego los españoles colonizan estas tierras, traen sus leyes. Y entre ellas estaba lo que eran las capitulaciones, que originariamente servían para la reconquista de sus propias tierras. Bueno, ahora no era la reconquista de sus propias tierras, era la conquista y colonización de las nuevas. Por eso Pedro de Mendoza fue adelantado, gobernador, etcétera, y tantos otros. Lo nombro a Pedro de Mendoza, obviamente, porque fue aquí. Esa costumbre, esa merced que concedía el rey, luego siguió con otro nombre o en cabeza de otras personas. Y cuando después de la Revolución de Mayo, muchas regiones de este que todavía no era un país, estas provincias que luego conformaron la Confederación y luego se transformaron para ser la Argentina, los caudillos provinciales o regionales que defendían sus territorios y se peleaban con el territorio, con el caudillo vecino, por la puja que había y por el poder y por las riquezas y por los territorios, cumplían prácticas semejantes. Entonces el caudillo X de la provincia X, es un ejemplo nada más, llamaba a su lugarteniente y le decía: vení, Zoilo, vení. Tráeme la cabeza de mi enemigo, que yo te voy a recompensar. Y Zoilo iba con una partida, mataba al caudillo enemigo, o al enemigo de su patrón, por así decirlo, y le traía la cabeza. La cabeza que se clavaba en un palo ahí en la plaza para que la vieran todos y supieran cómo terminaba aquel que se oponía al dueño del poder de estas tierras. Entonces, cuando Zoilo había cumplido, el patrón, el caudillo, triunfante, le decía: muy bien, Zoilo, del arroyo al monte es todo tuyo. Andá y ocupalo. Yo te lo doy. Esa era una verdadera merced real, con una característica: muchas veces ni siquiera estaba escrita, pero se cumplía a rajatabla porque era la palabra del caudillo. Y esta posesión continuó de generación en generación para ser lo que los españoles llamaban una verdadera posesión inmemorial. En aquel tiempo, la posesión inmemorial era la que duraba 3 generaciones, es decir, 100 años. Se llamaba inmemorial porque no había memoria de cómo se originó. Esa posesión era el derecho más inatacable de todos. Y su título era absolutamente informal.
era solo la palabra del caudillo, que por supuesto ya se había muerto, pero que nadie turbó. Y si lo turbaron a Zoilo o a sus descendientes, se defendieron con uñas y dientes. Nuestro territorio estaba plagado, en muchos casos, o en varias provincias, de este tipo de tierras. Y había otras que no estaban obviamente ocupadas. Nuestro territorio era muy pequeño. Recién después de la conquista del desierto, nuestro país cobró la extensión que hoy tiene. Y si no, los invito a que vayan a cualquier, a Google, y vean a ver cuál era el mapa de las Provincias Unidas del Río de la Plata después del 25 de mayo de 1810. Y ahí se van a dar cuenta. O el tiempo de la primera presidencia de Rivadavia. Primera presidencia, la de Rivadavia. Entonces, ¿cómo hacer para que estos títulos que no están escritos, que son informales, ingresen al registro? Obviamente que después vino la división catastral de la tierra, geográfica, y ahora está todo recalculado, como lo dicen ustedes ahora, circunscripción tal, sección tal, manzana tal, parcela tal, matrícula tal en el registro de la propiedad. Pero antes no era así. Entonces, la fe la dan dos cosas. En el título, la fe notarial, la intervención del notario que presta autenticidad al instrumento, que le da autenticidad, de modo tal que esa autenticidad se traduce en que se presumen veraces y auténticas las expresiones que dieron las partes en el instrumento, y sus declaraciones, y todo aquello que el escribano dice pasó por sus sentidos y pudo verificar en el acto respectivo, en aquella compraventa. Pero por otro lado, eso que fue al registro puede o no coincidir con la verdad fáctica. Por eso está la publicidad posesoria. Y nosotros, que no somos demasiado cumplidores, como sí son los respetuosos alemanes, bien podemos dar lugar a situaciones discordantes entre lo que es la realidad registral y lo que es la realidad extrarregistral que se da en el terreno de los hechos. Es por eso que nuestro registro no irradia fe pública. La verdadera buena fe la tenemos que ir a buscar nosotros a la situación jurídico real que podamos conocer. ¿Cómo? Obrando con la debida diligencia, no obrando con culpa. Ahí volvemos a aquel ejemplo que vimos entre el poseedor por boleto y el acreedor hipotecario, y la constatación recíproca de o no de la situación del otro, exteriorizada en otra dimensión de la publicidad. Esto es lo que le da equilibrio a nuestro sistema, por cierto latino, que tiene por virtud reunir las dos dimensiones del derecho real, o las dos dimensiones en las que se ejerce y se exterioriza el derecho real, que son la posesión y el registro. ¿Me entendieron? ¿Les sirve? Sí, sí, muy bien. Para entender. Sí, sí, se entendió. Sí, sí. Lo que acabamos de ver. Sí, lo tengo claro. ¿Tienen los dos esquemitas, el sistema
nuestro sistema y el sistema alemán? Bueno, mírenlo, comparen, pregúntense cosas, y en la clase que viene seguimos hablando. Si no les dan en la comisión, pregunten, consulten, y en todo caso pongan en el campus en qué ámbito van a dar la clase correspondiente a las acciones posesorias. Si en la clase plenaria o en la clase de la comisión. Si no se da en la clase plenaria, yo les voy a hablar de prescripción adquisitiva. Aunque ya tienen, reitero, hasta el cansancio, vayan, consulten con la gente del centro de estudiantes para ver cómo hacen para bajar las clases de los cuatrimestres pasados. Ahí tienen todo. Allí están tienen... subidas en el campus. Están subidas en el campus. ¿Cómo? Que están ¿cómo? Subidas en el campus. Hay varias clases subidas. Las clases plenarias están todas. Bueno. Por eso estoy tratando de dar otras cosas para completarles, para llenarles un poco algunas partes de la cancha que no estaban llenas. Bueno, espero que les haya servido la clase, y cualquier cosa, ya saben que me consultan. Yo les hablo pausado, tranquilo, más allá de que es mi estilo, es para que ustedes, sobre todo con la virtualidad, puedan entenderme mejor. Bueno, buenas tardes, un gusto tenerlos, y bueno, el miércoles que viene seguimos. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, hasta luego. Le puedo hacer una consulta antes de que se vaya, si tiene tiempo. ¿Qué? Muy chiquitita. Entonces, respecto a este tema de las comparaciones comparado a los sistemas alemanes y demás, con los cantanos libros alcanza y sobra para la explicación en el oral. No hay que hacer una abundancia, digamos, de buscar en otros libros, otro material que no esté subido en el campus. ¿Está bien? Calculo que no. De todas maneras, creo que si ustedes este tema lo encuentran en algún texto o en algún libro que consulten, seguramente, y espero que este análisis pequeño que hicimos en la clase les pueda servir. Así que cualquier cosa me consulta. Bueno, buenas tardes, un gusto. Adiós, gracias. Adiós. Chao, gracias.